Veo. Bienvenida a Berlín Occidental. Tenemos... Adler. Bill. Comencemos. Hubo un aumento en los departamentos de defensa. Están consultando sus fuentes internamente. Empezar por ahí. Así que vamos a regresar aquí, Vietnam, en el 68. Uno de nuestros encuentros más cercanos con Versius. Mierda. Una parte de mí sabía que esa misión no había terminado. Toma lo que tenemos del ataque de Da Nang y entrégaselo a Park. Comparará referencias con el MI6. Buscamos seudónimos, transmisiones cifradas, actividad rusa con el NBA. Cualquier cosa podría ser una pista. Me encargo. Bell, aquí entras tú. Como ex KGB eras un riesgo, pero necesitábamos pensar como ellos. Y lo necesitamos otra vez. Ve al tablero de evidencias. Repasaremos nuestro paso por Da Nang. Busquemos cualquier pista sobre Versius. Aquí está. Sims buscará el resto por ti. Gracias, agente. Bien, Bell. Volveremos a Vietnam. La primera vez que Versius apareció. Era fines de enero del 68. Éramos una fuerza combinada de la CIA y la SOG dentro del 3er Regimiento de Marines cerca de Da Nang. La SOG estaba ahí espiando la actividad soviética. Se decía que había agentes rusos en la zona. Versius no tenía presencia en Vietnam. Eso cambió en Da Nang. De alguna forma, Versius sabía sobre Fracture Show. Fracture Show. Eso sí que no salió bien. Partimos del campamento Haskins. Sí, nunca olvidaré ese lugar de miedo. Bien, queremos esos recuerdos. Ningún detalle es pequeño. Un rostro, un nombre. Necesitamos cualquier cosa que nos lleve a Versius. Esto es como buscar una aguja en un pajar, en un campo de pajares. Quizás, pero la aguja está en algún lugar. Recuerda, teníamos un trabajo. ¿Fracture Show? Eso sí que no salió bien. ¡Bell! ¡A levantarse! Ya es hora. Bienvenida a otro día en la vida del campamento Haskins, nuestro pequeño oasis en medio de este ruidero de pus. Estás muy segura aquí. Oye, carnicero, ¿qué tal el brazo? Aún duele como hemorroide, pero al menos puedo mover.
Oye, Sims, ¿sabes que leer esa mierda te deja ciego? Sí. Por eso lo quiero acá arriba. Bell, vas con Sims. Ambos suelen sacar lo mejor del otro. Tenemos una nueva misión. FOB4 Ripcord tiene un activo esencial que Charlie realmente quiere. ¿De qué tipo de activo hablamos? Del tipo que no preguntas. Llevan dándole una buena paliza a Ripcord. Así que nuestro deber es asegurar el activo y largarnos. Calma, tenemos aeronaves para prestarnos apoyo aéreo en esta misión. Será un paseo en el parque. ¡Audífonos! A todos los pájaros, confirmen. Badger 9-1, listo para todos. Badger 9-3, rotores listos. Todos los pájaros, vamos, 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 arriba y adelante. Todos los pájaros en el aire. ¿Están todos cómodos? ¡Ay, vaya, Adler! ¿Por qué me da la sensación de que vas a darnos una mala noticia? Porque eres inteligente, Sims. La noticia no es mala, de hecho, podría ser muy, muy buena. El activo en Ripcord tendrá que seguir esperando un poco. Nos separamos de la armada, un desvío. ¿Y eso es bueno porque...? Una fuente informa que podría haber alguien importante aquí. Un operador ruso conocido como Perseus. ¡Ah, mierda! Agradezco el entusiasmo, Sims. Si nuestra fuente es correcta, sería una mina de oro de información. La primera vez que Perseus apareció. Acercándonos a la aldea ahora. Entendido. Avanzando a establecer zona de aterrizaje. ¡RPG! ¡Son dos! ¡Enciéndelo! ¡Ahí, en el campanario! Depende de ti, Ben. Abre. Adler,
Confirmado. Rusos en la zona. ¿Seguro? Bueno, estoy viendo dos cadáveres que de vietnamita no tienen ni las bolas. Misión cumplida. Tenemos la información. Vámonos. Bien hecho. No pierdan la información. Vamos a recogerlos. Bien, reunámonos con la armada y consigamos el activo. Seguimos bajo fuego intenso. Los BT están penetrando el perímetro. ¿Cuál es su estado? Vamos en camino, Ripcord. Tengan listo el activo para transferirlo. Entendido, 9-1. Lo mantendremos seguro lo máximo posible. Ripcord fuera. Badger 9-1 en el aire. IBC por todas las montañas. No hay civiles aquí. Todos los blancos son válidos. ¡Destrúzalos, ven! ¡Apunta la choza! Entendido, Ripcord.
Badger 9-1, descendiendo. La base sigue bajo ataque. Tengan cuidado. Entendido, Ripcord. ¿Eres Adler? ¿Mac Bison? Sí. Solo mueve el maldito culo. Sí, señor. Gracias. No es nada. Ella acaba de conseguirnos una maldita guía telefónica de información rusa. ¡Vamos! ¡Ahora! A máxima velocidad. ¿Misil nuclear? ¿Es una broma, Adler? Es por seguridad. No necesitas saber más. ¿Tan desesperados estamos? Aún no. ¿Bien? No. Estamos bien. Bell, descarga esa torreta antes de que nos superen. ¡Mantén a esos bastardos lejos! ¿Nosotros? ¿Podemos decir que esto es un éxito, Sims? Al menos la bomba no se disparó. Más importante, tenemos información sobre Perseus. Te dije que teníamos un trabajo que hacer. Aún no termina. Esto recién comienza.